5 minutos. Hoy el gobernador pues andará en 4 tomas de protesta. Ya realizó la de Javier Garfio allá en la ciudad de Chihuahua. La última será aquí a las 7 de la tarde con Enrique Serrano Escobar. Allá, y se espera lo mismo aquí en Ciudad Juárez, el gobernador anunció en Chihuahua Capital un apoyo por 210 millones de pesos para el municipio en la toma de protesta. Aquí habrá alguna cantidad similar. Sí, de hecho, dijo que 40 millones de pesos de esos 210 que comentas son del Fondo de Infraestructura Social, que 20 millones de pesos son para empezar un programa de bacheo y que además combinaron con Banobras una línea de crédito que no llevará un costo financiero para el ayuntamiento y que pone a la disposición de los chihuahuenses de la capital de 150 millones de pesos, para un total, como comentas, de 210 para iniciar de inmediato los proyectos. Y pues él dijo que iba a apoyar a todos los municipios, pero más a Juárez. Vamos a ver cuánto anuncia hoy por la tarde. Tenemos más información, vámonos hasta la ciudad de Chihuahua. Está Elena Trejo en la línea. La información total en vivo, en voz de nuestros corresponsales. En vivo. Elena, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te comento el reporte del día. Pues hoy inició desde tempranas horas lo que sería la toma de protesta de Javier García Pacheco como presidente municipal de aquí de Chihuahua, donde se anunció las obras con las que se iniciarían esta administración, la cual iniciaría principalmente con la construcción del parque lineal del río Sacramento. Otras de las obras que comentó sería, lo que se refiere a la reforestación con más de 5,000 encinos. De lo que se trata de la propuesta que realizó de la plantación de 25,000 encinos. No sé qué desearían conocer más de las propuestas de aquí de García Pacheco, lo cual estaría en el portal también. Muy bien, muchísimas gracias, Elena. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.